soy Mía. A través del libro logré cruzar y hasta el cielo de Centopia llegué al volar. Paso a paso voy sin mirar atrás, explorando este increíble lugar. Es la fantasía de un sueño. Manantial Arcoíris. Buen entrenamiento el de hoy. Ahora a descansar. ¿En dónde? En la playa. Ya sabes, arena, agua y... arena y agua. Es lo que tiene la playa. Buena idea. Casi me da miedo preguntar qué es eso. Casi. ¿Qué es eso? Una bomba de estiércol. Por supuesto. Está cargada de mi mezcla especial respetuosa con el medio ambiente. El olor ahuyentará a los topos, sin herir a nadie. Vámonos a la playa. ¡Violeta! ¿Crees de verdad que esta es la forma de emplear tu tiempo quedando tan poco para el torneo? Es que yo... Le he pedido a tu entrenador que hoy trabajéis el doble de tiempo. Tenemos que irnos. Voy por mis cosas. Date prisa. Tiene que haber alguna heladería por aquí. ¿Qué te pasa a ti con el helado? Te traeré uno. Violeta, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? No, estoy bien. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Me voy. ¿En serio? ¿Quieres hablar? ¿Y cómo vas a pagar el helado, bobo? Siempre es triunfa, gana, consigue. Nunca importa lo que yo quiera hacer. Bueno, ¿y qué te gustaría hacer? Ni siquiera lo sé. ¿Qué le gusta hacer a la gente? ¿A Mía le gusta montar a caballo? Le gusta con locura. Vaya, la envidio. Podría decir que es la primera vez que envidio a alguien. No le digas a nadie que me has visto llorar. ¿Me lo prometes? Claro, te lo prometo. He llegado hasta allí y resulta que me he dejado la cartera. ¿La has visto? ¿Estás bien? Quiero irme. Oh, tranquila, ya tengo mi cartera. Nos tomaremos un helado. No, porque sé que prefieres estar con Violeta. Os he visto en el banco. Oh, eso no ha sido nada. Oye, no puedo contarte de qué hablamos, pero... ¿Por qué no? Anda, mira. Y me lo dices tú, que te cierras en banda cada vez que te pregunto algo. Si te pregunto por el brazalete, cómo has aprendido a montar o por qué de repente sales corriendo, ¿qué respuesta recibo? ¡Ja, ja, ja!
Un plan genial, Mario. Resulta que a los topos les encanta el estiércol líquido. Ahora toda la granja apesta a abono maloliente y ellos están disfrutando de un delicioso banquete de estiércol. Ahora vuelvo. Tengo que... Ven conmigo. ¿De verdad? Sí, ven. Cuando veas lo que vas a ver, te vas a llevar un buen susto. Quiero avisarte antes. Yo no me asusto. Créeme, lo harás. Pero te lo prometo, no pasa nada. Lo hago todo el rato. Hola, Mía. Di tu contraseña. Para recuperar lo que vuestro consideráis, seguid el rastro de lo que fuera de sitio veáis. ¡Volveré! Nos hemos reunido para celebrar el regreso de Ono, rey de los unicornios, después de una larga ausencia. Si alguna vez vuelves a necesitar nuestra ayuda, será un honor prestártela. ¡Larga vida al rey Ono! El regreso de Ono coincide con un momento prometedor. Hoy es el día en que Ono va a ir a la isla Arcoiris y nos ayudará a vencer a Rixel para siempre. ¡Aquí viene el gran inventor! ¡Abrid paso al genio, por favor! Fadel, estamos dando la bienvenida a un rey. ¿Es este el mejor momento para uno de tus disparates? Rainor, escuchémosle. ¿Qué traes ahí, Fadel? Esto, majestades, es una recogedora de agua Arcoiris. Cambiará para siempre nuestra forma de recoger agua arcoíris. Pero si nunca hemos recogido agua arcoíris. Por eso mismo es necesario que me lleven a mí a su misión. Observen. ¡No! Vaya, tu padre es asombroso, Onchao. Bueno, ha resultado tal y como me lo esperaba. Pues para mí ha resultado aún mejor. El último explotó. Tranquilos, lo arreglaré. Gracias por tomar el control de la situación, Ono. Puede que seamos los elfos los que necesitemos tu ayuda. Y perdona, Fadel, pero es mi deber prohibirte viajar a la isla Arcoiris con los demás. Es una misión crucial y no podemos ponerla en peligro. Pero... Tranquilo, Fadel. De todos modos, Ono es el único que puede coger el agua. Pero nos vendrá bien llenar una botella. Sé que puedo aportar una buena ayuda. Lo demostraré. De algún modo. Tengo un montón de ideas. Desde luego no saben comprender a un genio, pero bueno, ellos se lo pierden. Esos elfos están a unos minutos de hacerse con el agua arcoíris que sellará vuestro destino. No importa. Conozco el camino a la isla arcoíris. Me limitaré a esperar. Los sorprenderé y les arrebataré el agua de las manos. Mi espía élfica Varia me ayudará. Tu arrogante ingenuidad es casi enternecedora, Rixel. Casi. ¿De qué te ha servido tu supuesta espía hasta ahora? ¿Cómo confirma su lealtad hacia ti? ¡Ja! Bien dicho. Debes controlarla, y deprisa. Tu tiempo y mi paciencia se agota. ¿Y en la isla de los unicornios hablan como nosotros? Sí. Vaya. Allí está. La isla Arcoiris. Genial. Vamos. Varia, quédate con Yuko y Mou para proteger la entrada. No podemos correr riesgos. Yo iré con Onchao y Ono a recoger el agua. ¡Preparados! Bien, Varia.
Quédate en la entrada mientras echamos un vistazo por ahí. ¡Ajá! ¡Pero si es mi confidente favorita! ¿Qué haces aquí? ¡Tienes que marcharte! ¡Payasadas! Deberías estar espiando para mí. Pero últimamente estoy recibiendo mejores servicios de tu quinto. Es más, es casi como si estuvieras de parte de esos elfos. Tú todavía no has hecho nada respecto a Mía. Se sigue interponiendo en mi camino. Ni siquiera me deja ir a ver cómo hablan los unicornios. Consígueme el agua arcoíris y liquidaré a todos los elfos que quieras. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya no hay trato. ¿Crees que puedes echarte atrás ahora? ¿Qué crees que dirán cuando sepan que has trabajado como agente doble? ¿Te quedarás sin un solo amigo? Vale, vale. Tú no digas nada. Así me gusta. ¿No es un sitio maravilloso, papá? De todos los sitios a los que he viajado durante años, este es uno de los más espectaculares. Me alegra haber podido venir juntos. Y a mí. Ya verás cuando conozcas a Flair y a Garnivera. Ahí vienen. ¡Unchao! Estábamos deseando que vinieras a vernos. ¡Ah! ¡Y tú debes de ser! Es un honor darte la bienvenida a la Isla Arcoíris, Majestad. Por favor, el llámame Ono, y el honor es mío. Me han hablado mucho de vosotras. Allá en Centopia, Onchao habla de Flair constantemente. ¡Papá! Sí, se han hecho muy amigos. Flair también habla de su amigo Onchao todo el tiempo. Bueno, ocupémonos del agua arcoíris, ¿no? Pues claro, es por aquí. Varia, ¿dónde estabas? Oh, me pareció oír algo entre los arbustos y fui a ver, pero no había nada, salvo arbustos. No debes ir tú sola a investigar, es muy peligroso. Sí, tenemos que estar juntos, somos un equipo. ¿Lo somos? ¡Claro que lo somos! Soy Yoro, actual rey de los unicornios. Y te ruego humildemente que nos permitas coger agua de tu manantial sagrado. ¡Vaya! ¡La tenemos! ¡Ya tenemos el agua arcoíris! ¡Sí! ¡Sí, lo conseguimos! Enhorabuena, Alfina. Te lo agradezco con todo mi corazón. Vaya, eso ha sido muy heroico. Lo único que he hecho es hablar, hijo. Nada de esto habría sido posible sin tu valentía, sin la valentía de todos. Se dice que el manantial arcoíris solo da su agua una vez cada 5 años. Así que debéis guardarla con mucho cuidado. Se la llevaremos a los demás. Nos estarán esperando. Onchao y yo nos quedaremos un rato más para no ser groseros con nuestras amables anfitrionas. ¡Gracias, papá! Tengo que enseñarte mi lugar favorito de la Isla Arcoíris, las rocas brillantes. ¡Ven! ¡Qué monos! ¡Adiós! ¡Gracias de nuevo! ¡Chicos, ha funcionado! Tenemos el agua arcoíris. Ahora hay que llevársela a Tessandra con mucho cuidado, porque el oráculo ahora, dice... ¡Ahora, Morgan! ¡Ahora! ¡Mía, pásamela! ¡Quitadle la botella! ¡Ven aquí! ¡Mo, pásala! ¡La tengo! ¡Varia! ¡Tíramela! ¡Espectacular! ¡Tuquito! ¡Espera! ¡No, no esperes! ¡Huye! ¡Vuelve a Fantopia! ¡Mirad!
tirada. ¡No superaré en número! Oh, pues igualaremos nuestras fuerzas. ¡Huye tú! ¡Arre! Rixel tiene a Varia. No podemos dejar que se la lleve. Pero el agua arcoíris. Tenemos que recuperarla ya. Yugo y yo iremos por Rixel. Mía, tú y Oncha os recuperad el agua arcoíris. Majestad, les vendría bien su ayuda. Busca a Varia. Se está bebiendo el agua arcoíris. Debe de estar rica. ¡Suelta la botella! Esto es solo el corcho. ¡No! ¡Malo! ¡Mono malo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Vaya! Tienes que probar lo rico que está. ¿Quieres? ¡Ah, ah! ¡Botella por corcho! Tú me das la botella, yo te doy el corcho. Ni rastro del agua. Debería haber dejado algún tipo de rastro. No, tiene que haber algo. El oráculo decía: para recuperar lo que vuestro consideráis, seguid el rastro de lo que fuera de sitio veáis. Lo primero es que consideramos el agua como nuestra, pero no sé qué quiere decir el resto. ¡Oh! ¡Qué flor tan bella! ¿Creéis que...? Si nunca habéis visto una flor como esta en Centopia, tiene que ser de otro sitio. Igual ha florecido por el agua arcoíris. Hay que darse prisa, a saber cuánta agua queda. Tranquilito. ¿Por qué me estás mirando así? ¡Alto ahí! Ha sido fantástico. Pero, ¿dónde se ha metido Fadel? Ya está, los hemos dejado atrás. Descansa un poco, Gorga, mi querida y fiel dragona. En cambio tú eres la peor espía que ha trabajado para mí en toda mi vida. Aunque reconozco que eres la única espía que ha trabajado para mí. Pero esa no es la cuestión, tenías que haberme lanzado la botella. No podía hacer eso, nos habríamos delatado, seguro. No te creo en absoluto, creo que has estado de su parte todo el tiempo. Sí, tal vez. Eres una mala persona y tu dragona apesta. ¡Oh! ¿Y qué crees que pasará cuando les diga a tus amigos lo que realmente eres? Y que lo que querías era librarte de Mía. ¿Qué dirás en tu defensa entonces? Pues diré... ¡Socorro! ¿Ah? ¡Rixel me ha secuestrado y me está amenazando! Varia, ¿estás bien? Sí, pero tenemos que irnos ya. ¡Gorga, ataca! ¡Pelead cuanto queráis! ¡Tengo vuestra agua arcoíris! ¡Por fin os he vencido, elfos! ¿Y os gustaría saber por qué? ¡Porque hay una bestia! ¡Golpe directo! ¡Buena puntería! ¡Achis! Me alegro de que hayáis venido a buscarme. Ese tipo es lo peor. Fadel, puede salir. Se ha ido. Ya ha acabado todo. Yo me he asustado. Supongo que soy un gallina.
Con razón no quería Reynor que os acompañara. Oh, Fadel. Aquí está el agua arcoíris. Cuidado, no tiene corcho. He sido demasiado cobarde para recuperarlo. Vaya. ¿Qué ha dicho? Que no eres ningún cobarde, sino uno de los héroes más valientes que ha conocido. Fadel, has salvado la situación. ¿Yo? ¿Fadel? ¿Valiente? Eso es... ¿Le dirás a Reynor lo que ha dicho? Salvado la situación. ¿Y por qué me voy a parar? Puedo seguir salvándola todo el rato. Puedo derrotar a Rixel yo solito y traer la paz a Centopia. Y también fabricaré una máquina de clonar vallas silvestres. ¿Qué le pasa a Fadel? Nada, que vuelve a ser Fadel. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar un corcho? Sí. Estará al llegar, amo. Mi fiel mascota no se atreverá a volver sin un regalo para su capitán. Verás cómo al menos uno de los míos demostrará ser digno de confianza. ¡Aquí está! ¿Qué escondes detrás de ti, eh? ¡Rixel, eres un zopenco! ¿Es que acaso pretendes burlarte de mí? ¡Eres una absoluta pérdida de tiempo! ¡Y quítate esa cosa del pelo! ¡Estás ridículo! Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda. ¡Habéis estado fantásticos! Aún queda un poco. Bastará para que Tessandra prepare su poción mágica. Pensadlo. Pronto tendremos un arma para acabar con Rixel de una vez. ¡Sí! ¡Somos un equipo estupendo! ¡Abrazo élfico! ¡Y fuerte! Ven aquí. Me encanta, chicos, pero tengo que irme. Me siento pringada de aliento de dragona y aliento de Rixel. Parece que yo también tengo que irme. Toma, protégelo con tu propia vida. Adiós, Mía. Adiós. Hasta pronto. ¿Me he vuelto loco? ¿En serio? ¿Qué ha sido eso? ¿A dónde has ido? ¿No es peligroso? ¿Te has hecho daño? Empezaré por a dónde has ido. Imagina un lugar lleno de bosques hasta donde alcanza la vista. Con elfos y faunos y unicornios. Sé que te gustaría verlo con tus propios ojos. Pues yo no estoy tan seguro, pero sigue. Supongo que necesitas imágenes. Siéntate.